Senomenoide. ¿Cómo va la música? Senomenoide. Senomenoide. No, pero todavía no, ese es spoiler del intro que probablemente acabe para año nuevo. Bien. Bueno, soy aquí, yo soy David. Hoy yo soy David. Y yo soy... Yo seré... Poncho. Yo seré... El chico. Denigris. Se le tiene el tubito de barquito. Sí. Estamos aquí con David, Sal y yo, María, estamos jugando Banjo. La cocina. ¿Y eso qué supone que son? El juego porno de Nintendo 64. ¿Son personajes random? Le hacen amor a un pájaro. O pues si son tienen, como gritos. O sí tienen, o sea, pero tienen un porqué. ¿O? Pues son esbirros de la bruja. Nada más. Estaban, oye. O sea, no, date cuenta que ellos solo están haciendo su chamba. O sea, no tiene. No, aguanta. Pero me ven y me quieren. No tienen un porqué, exacto. No tienen un porqué. Por ejemplo, los animalitos de Sonic, o sea, los robots, en Sonic Mania, me enseñaron. Exacto. Y son robots hechos de animalitos. Sí. Entonces, pues aquí tiene que haber una explicación, güey. Voy por la docena de huevos. Güey, son los minions de la bruja que estaban en el barquito. No, a mí nadie me ha puesto en ese contexto. Necesito que me digan, estos son los esbirros de la brujita. Son los minions de la bruja. A ver, lo dijo ella. ¿Qué pedo? ¿Por qué desapareció en el piso? No, ¿te fijas que ese hoyo está conectado con nada? Uh-huh. O sea, ese monstruo sale literalmente de nada. A mí ahí está el licopoca. Licopoca. ¿Por qué te metiste ahí con eso? Pues porque es un horno. ¿Y? A ver. A ver, hazlo. Ahí ves, qué tonto, ¿para qué lo hiciste? Sacrificaste el Victor Sorada. Bien hecho. Ay, me iba a pegar. Estoy muy traumado. Ya estás traumado, ¿eh? Te alcanzo desde acá. ¿Te pegan a tu casa? A ver, vamos a hacer esto. Uno, dos, chance, tres, morimos, cuatro, ¿eh? La cagamos, va, el 3. Bien hecho. Uno. El 1. Eso, ya. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pues ya, güey. 3 también, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Y qué? Oh, no. Oh, ok. 3. 1, 2. 1, 2, 1. 2. Y luego. 1. ¿Y todavía? 2 o 3. 3. 6. 3. No, se murió, vaya. Por gas está. ¡Ay! Luego se cayó. Y también casi me murió después de la tristeza. Cargando al oso. Es una maldita. El cadáver del oso. El cadáver del oso, así como llevamos en Death Stranding a nuestra madre muerta. Por el río, gracias a Dios. Gracias a Dios por ese contenido de calidad donde nos enseñas cómo se trata a una madre. No, dos. No, uno, era uno. Uno. 1, 3, 1, 2, 2, 1, 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 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3. ¡Ah, maldita sea! ¿Uno de nuevo? ¿Quién, de algún lado te dan las coordenadas? Sí, seguramente, pero... Estamos bien. Somos unos peor. 3, 1, 2... 1, 1, 1... 1... Chica tupito. Sí, claro. Chica chupito, pendeja. Ya tenemos la piscita. Y al lado la un letrero, un ginjo con el letrero. Mira, de hecho hay un ginjo ahí al fondo. Hola. Ahí está. A ver, tenemos que levantar ahora esta madre. ¿Viste al ginjo? No. Abajo a tu izquierda. Ahí está. Mira, ah, la ya, por favor, acábalo. Ahí la abeja. Ah, mira, pues ahí faltaban cosas. Ey, ¿cómo morimos? ¿Cómo morimos? Ah, ya, se mataron esas madres. Bueno, parazo. Hay más moscos. Aquí, mira. Se reproducen. Oh, Miyagi. Hasta lo convertiste en papas. Creo que por acá hay un delfín atorado. ¿Otra vez? Ah, no mames. Delfín hasta el fin, mira. Sí. Hijo. Estoy atrapado, ayuda.
¡Ay, quita esta cosa de mi pene! ¡Estás pendejo! No mames, yo debería estar muerto. Banjo, deberíamos dejarlo morir. Los delfines son más inteligentes que nosotros. ¡Lo haremos! Nuevo Banjo Kazooie, delfines. En el tiempo. ¿Qué pedo? Creo que el juego no detectó que puedes respirar. No, es que esta agua te quita oxígeno. ¿Mira? Ajá. ¿Cómo? Que se murió, güey, le quedan dos vidas. ¿Dos vidas? Y solo ha conseguido tres. Vamos, David, vamos. Está perro este nivel. ¡Tatá! Y capoca. Y qué poca. Creo que le podemos echar más. ¿Cómo más qué? A ver. Es como esfuérzate, igual y se arma. Espera. Nos vamos en el siguiente capítulo de Xenoblade, donde te huele el pez. Le dio miedo que se había trabado. A ver, pausa, repito. ¿Qué tal un rato en procesarte, güey? La verdad, ya. ¿Ya? ¿Seguro? Sí. ¿Estás grabando? No. ¿No estás grabando? Ah, no, sí. ¿Qué? ¿No? Ay, bien, no, tranquilo. No, sigue. No, ¿por qué? ¿Quieres que grabara? Porque ya voy por otra pieza, ¿eh? Sí, ya, está grabando, está en rojo. Sí, sí, yo estoy escuchando. Lleno de papas todo el piso. Vientos, papu. Ya pásala, ¿no? Ya pásala. Fuck you. Ya no había piezas ni nada por aquí, ¿verdad? Creo que no. Digo, notas ni nada por el estilo. Abajo hay un pedacito perro. ¿Por qué gritas su nombre? Bueno, es como un Pokémon. Tiene problemas, Kazooie. Oye, nos faltan un chingo. Es machismo. Machismo. A otro mosco, neta. ¿Dónde? Por la Lucine. La adivinaste. No manches, pues ¿cuántas piezas te faltan ya? Ya acábalo. Acábalo. Y Xenominoide en este capítulo se encuentra atrapado en un barco pirata. Y Xenominoide atrapado en un barco. El verdadero terror. Perdido en sus brazos. Por este barco llegamos. En alta mar, perdido yo. Oye, ¿tú crees que Javi le pueda regresar a Vin Diesel? O como sí. ¿Tú que peleaste contra esos dioses de Javi? Yo creo que sí puede. Yo creo que a Javidú le huele. ¿Cuál es el main de Javidú? ¿Sí es Ganondorf? Ganondorf, sí. Porque con no puedo hacer nada. ¿Con Joker? Con Joker. Güey, ¿cómo te escapas de eso? Ah, ya vi. Esa agua te mata a pesar de que no estás dentro. Cuidado, cuidado, mijo, cuidado. Cuidadito de las equipas. No andes metiendo la cara en los ojos. Porque mira las amarillas que te jalan. Los pedos. Pura, ¿cómo se llaman estos males? Pura wey, solitaria. ¡Ah! Este güey, por primera vez veo a alguien en toda mi vida. Por fin me van a rescatar. ¡Mataste a mi primo! Ah, no, memoria. Aunque no creo que volvamos aquí. No vamos a ver, nunca ahí. ¿Y ese qué hace? Me vale. ¡Un ancla! ¡Ah, salvas! ¡Vamos, aquí. Flipper! ¡No! ¡Así no! Lo rebanas a la mitad. ¡Flipper! Oye, me creería en específico que ya pasaron 10 minutos. ¿Sí? ¿10 minutos de qué? De grabación. O sea, ya lo vas a cortar. ¿Cuánto? ¡Sigas esta pieza! Ya, consíguela, por favor. O sea, ¿esa agua te quita vida? Uh-huh. Sí, es agua cochina. ¿Cómo? Así le decían. Así le decían. La agua cochina. No mames, no sé si voy a llegar. Nos vemos en el siguiente episodio. Donde no sabemos si va a llegar a tierra firme. Creo que sí. Veremos la. No mames, no, porque es sombra. Oh, no. ¿Qué pedo? ¿Por qué te vuelves a meter al agua si ya no tienes? Sí, murió, Bayo. ¡Puta madre! Pero tiene dos vidas más. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.